o menos, no ha dolido tan fuerte. ¿No dolía mucho? ¿Sabes para qué se te están vacunando? Sí, para no tener cáncer al cuello uterino. ¿Tú no quieres padecer de esta enfermedad? No, no quiero, por eso me estoy vacunando. ¿Mamita ha firmado la autorización para que puedas entrar? Sí, sí. ¿Qué le puedes decir a tus demás compañeritas que aún no se han vacunado? Que se vacunen porque así van a estar muy bien. Un pequeño dolor puede evitar y prevenir el cáncer al cuello uterino. Así lo entendieron las estudiantes del quinto grado de nivel primaria de la Institución Educativa Santa María Reina. Más prevalentes a nivel nacional en el tema de lo que es la mujer. Entonces, es una patología que estamos abordando ya no solamente como una política regional, sino como una política nacional. Por eso el día de hoy nos vemos en la necesidad de ya lanzar un programa en el cual ya este programa involucra ya la vacunación en forma masiva a todas las niñas que están en el rango de edad puberal, ¿no? En la región Junín, en el año 2018, se reportaron 116 casos que padecen de cáncer al cuello uterino, según lo señaló la Dirección Regional de Salud de Junín. Por ello, se inicia la campaña de vacunación gratuita contra el virus del papiloma humano, dirigida a niñas de quinto grado de primaria de la región Junín, que se encuentren entre las edades de 9 a 13 años. La primera dosis se administrará en el mes de abril y la segunda dosis en octubre. Estamos haciendo el lanzamiento de la vacunación contra el cáncer de cuello uterino, específicamente contra el papilomavirus, ¿no? El papilomavirus es un virus que se transmite a través de la actividad sexual y cuando entra en contacto con la mujer hace unos cambios degenerativos y con el tiempo es un factor de riesgo muy importante para el cáncer de cuello uterino, como le mencionaba. El cáncer de cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en la mujer a nivel mundial, causado por el virus del papiloma humano, y se contagia por contacto sexual. Este tipo de cáncer en su etapa inicial es asintomático, pero más adelante puede generar dolor en la pelvis, sangrado vaginal, secreción vaginal líquida y sanguinolenta que puede ser espesa y tener mal olor. Asimismo, se recomendó a todas las mujeres que hayan empezado una vida sexual activa someterse al examen de Papanicolaou anualmente para prevenir el cáncer al cuello uterino.